¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ismael Velasco y en este video vamos a hablar sobre las curiosidades de Spider-Man No Way Home. ¡Comencemos! Para esta tercera entrega, si el Spider-Verse no podía ser posible, se tenía pensado utilizar a Kraven el Cazador. El tráiler de esta película rompió récords y se convirtió en el tráiler más visto de la historia, dejando en segundo lugar a Avengers Endgame. La idea de que Doctor Strange hiciera un hechizo para que todos olvidaran quién es Spider-Man fue sacada directamente de los cómics. En el cómic One More Day ocurre algo similar, pero con el demonio Mephisto. Para que Willem Dafoe participara en la película, pidió que no fuera un simple cameo y que pudiera hacer sus escenas de riesgo, y al final en la película le dieron el papel del villano principal. También podemos ver cómo el Duende Verde hace referencia al meme de la primera película. ¿Sabes? Yo también tengo algo de científico. Electro, al conocer al Spider-Man de Andrew Garfield, dice: "Pensé que eras negro", haciendo referencia a Miles Morales, el Spider-Man de origen afroamericano. Cuando Peter y MJ escapan de la multitud, podemos ver un anuncio del musical de Rogers, el cual sale en la serie de Hawkeye. ¿Te diste cuenta? Cuando interrogan a MJ, nos enteramos que su apellido es Watson, haciendo referencia a Mary Jane Watson, el personaje en el que está basado. Cuando están los tres Spider-Mans interactuando entre ellos, el Spider-Man de Andrew dice que es el peor de todos, haciendo referencia a que sus películas fueron canceladas por no ser del agrado de todos. Pero Tobey Dios Maguire lo motiva diciéndole: "Eres asombroso", como referencia al nombre de su franquicia, The Amazing Spider-Man. Cuando Sandman y el lagarto pierden sus poderes, esas escenas son recicladas de las anteriores películas. ¿Te diste cuenta de todos estos datos curiosos? Déjame aquí en los comentarios cuál te sabías y cuál no. Recuerda darle like a este video si te gustó, suscribirte y darle a la campanita para estar al pendiente de todo el contenido que suba. Nos vemos en el siguiente video.